Mira, el punto que queremos aquí lograr es que las personas con discapacidad seamos vistas, seamos escuchadas y que poco a poco, de manera progresiva, podamos tener una vida independiente y autónoma, como todos los seres humanos lo merecemos. Ese es el primer paso. Es por ello que pensamos, por un lado, iniciar con la parte de asesorías y mentorías para familias y personas con discapacidad, con el fin de que sepan de que se puede, cómo se puede, y sea una red de contención para ellos, y que cada vez sean más las personas con discapacidad que se vean en las calles, y no por un tema de que hayan más personas, sino más bien porque esas personas se atrevan a soñar y se atrevan a vivir. Me ha tocado casos de discapacidad adquirida por accidente que me dicen que la primera vez que salieron a la calle después del accidente fue 3 años después, por pena de que los vieran así. Entonces nosotros queremos cortar esa brecha, que no es el fin del mundo y que a pesar de que tengamos una discapacidad, podemos salir adelante. Se manejan datos.